¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe, hola! Hoy tenemos otra colección de animales especiales. Sí, de Epic Animals. Animales, criaturas del hielo. Sí, criaturas del hielo. Simple y sencillo. Criaturas del hielo. Pues hoy vamos a abrir esta cajita y vamos a ver cuáles son las criaturas del hielo que tocan en ella. Vamos a ponerlo así, vamos a hacer así, vamos a girar esto hacia arriba. Ahí tenemos los sobrecitos. Ponemos en modo kiosco, como me gusta decir a mí. Y lo coloco ahí. Perfecto. Vamos a empezar a abrir los sobrecitos y mostrando qué es lo que nos va tocando. Primer sobrecito que abrimos es un sobre finito, muy delgadito. Y nos pueden tocar cantidad de animalitos de todo tipo. Pero no quiero mostrar esto porque si no pierde un poco la gracia, ¿no? La sorpresa de ver cómo son. ¿A que sí? Que eso es lo bueno, ¿no? De que estén en el sobrecito. ¿Qué? ¡Ay, que me toca, que me toca! ¡Vamos a ver! Pues eso. 3,50 vale cada sobre. 3,50 euros. Lo pueden conseguir en cualquier kiosco de España. Aquí en España, en cualquier kiosco. Abrimos el primero. Y ¡oh, oh, oh! Ya empezamos con un animalito de los que se iluminan en la oscuridad. En este caso, un ave. ¿Qué ave es esta? ¿Un búho? ¿Una lechuza? Pues no sé bien. Ustedes sí. Así que los dejo a ustedes que lo comenten. ¿Ave, búho o lechuza? Se ilumina en la oscuridad. Aquí lo tenemos. Fíjense las alas enormes que tiene. Se estira muy bien. Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Con esos puntitos blancos que tiene ahí. No, blanco, puntito blanco, no tiene, puntitos negros. Que es blanco con puntitos negros. La cola. Las patitas de color amarillo. Y lo vamos a poner aquí para abrir otro y ver cómo son. Como son muchos los que vienen en la cajita, me imagino que van a tener que tener algo de paciencia si es que les gustan las criaturas del hielo. Ah, que sí. Yo sé que sí que les gusta. Cada sobre, 3,50 euros. ¿Dónde lo consiguen? En los kioscos. ¿En qué kiosco? En cualquier kiosco de España. Cualquier kiosco, prensa, papelería, que son kiosco, el típico y clásico kiosco. Ahí lo pueden conseguir, chicos. Vamos a abrir este otro. Y aquí me toca un... me asusté. Ay, qué miedo. Pensé que era una caca. Cuando lo vi así, dije, ay, una caca, una caca. No, no es una caca. ¿Qué es esto? Una morsa, ¿no? Yo creo que sí, es una morsa, ahí lo tenemos. Para mí es ese, este es este. Una morsa. Pedazo morsa, miren qué guapo. Aparte podemos hacer muchas cosas. Podemos decir, una caca. Podemos decir, un gusano. Está muy bueno para varios animales. Aquí tenemos la morsa con sus patas delanteras, las traseras, la cola y sus colmillos que son enormes. Los colmillos de la morsa son enormes. La morsa en sí es un animal muy, 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 pero muy grande y poderoso. Vamos a ponerlo ahí y vamos a abrir otro sobrecito. Aquí tenemos otro sobrecito. Le hacemos una apertura por un ladito y vemos que nos toca. Bueno, ¿qué es esto? ¡Oh! ¿Viste qué animal es? ¿Qué es esto? Aparte me mira con esa cara como diciendo, ¿cómo no sabes quién soy? Yo soy muy famoso. Pues no sé, un lince, no. Un leopardo, tampoco. ¿Qué animalito es este? ¿Qué cola más larga que tiene? Cola muy larga. Este, larguísima la cola. Me encanta. Pero no sé qué animal es. ¿Ustedes saben qué animal es este? Pues si lo saben, lo comentan. Vale, compartamos, como siempre, acá en el canal de Pipiruli, los conocimientos de cada uno de ustedes. ¿Cómo se llama este animalito, Pipirulis? Lo mismo que búho lechuza. Ahí. Vamos a ponerlo aquí y vamos por otro. A ver aquí qué es lo que nos toca. La, 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 la. Viene un sobrecito, vamos a ponerlo así para que no se vea. En el sobrecito viene un librito. ¿Ven? En donde trae información sobre los diferentes animales. ¿Ven? Información. ¡Uy, qué guapo! Muy bonito, qué lindo animal. ¿Ven? Ahí. Diferentes informaciones de todo tipo, incluso también juegos. ¿Ven? Cada librito trae información y juegos. Ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo así para poder abrirlo y decir, ¡uy! El que venía acá era este. Ahí está. Miren qué guapo.
Pulcinella di mare. Una pulcinella di mare, porque dice en italiano, y no sé en español qué, cómo se llama, ese no me acuerdo, pero es muy guapo, es muy bonito. Así que me imagino acá también tiene que estar el nombre de este, ¿no? No, este no, ballena de la Groenlandia. Este, bueno, se dio la casualidad justo de que en ese sobre tocaba este que venía. Ahí tenemos la pulcinella di mare. Ahí tenemos. Qué guapa que es. Vamos a estirarla un poco. Muy bien, a girarla. Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. Muy, muy bien. Miren las alas, qué guapas. El pico, la cara que tiene, miren qué bonita ahí, volando ahí. Qué guapa la pulcinella di mare. Vamos a ponerla ahí y vamos con otro sobrecito. A ver qué nos toca en este caso. Vaya, vaya bestia. Este brilla en la oscuridad, ¿sí? Estos son los que se iluminan así potentes en la oscuridad. Y estamos hablando de un pedazo de oso polar. Es impresionante el oso polar. Pobrecito, que no queda mucho en el planeta con todo el tema este de la contaminación. Y que también, de cierta manera, el ser humano no solo lo afecta a él directamente, sino de que estamos matando a su alimento, ¿no? Las focas, que ellos suelen comer muchas focas y, bueno, peces y demás. Entonces, claro, se quedan sin alimento y el animal, ¿qué hace? Se termina muriendo. Trata de buscar, se migra para un lado, para el otro, pero se termina muriendo. Es una pena. Es algo que ya saben todos que está ocurriendo en nuestro hermoso planeta. Hermoso y maltratado planeta. Aquí lo tenemos, al oso polar. Un animal extraordinario. ¿Que vive en dónde? ¿Al norte o al sur? ¿Al sur o al norte? Pues muy fácil, al norte. En el polo norte. No en el polo sur. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Siempre este en el polo norte. Vamos con otro sobrecito a ver qué nos toca. ¡Guau, guau, guau! Pues me parece que un pariente tocó. ¡Ahí está! Claro, estamos hablando de que se está por extinguir. Entonces, ¿qué pasó? Nos toca otro, ¿para qué? Para poder, porque es macho y hembra, ¿ven? ¿Ven que es machito y hembra? Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, estaba buscando comida por acá, pero no la encontraba. Espero de que cambie un poquito todo esto del efecto invernadero y demás y no se descongelen más los hielos. Bueno, ¿querés ir a dar una vuelta conmigo por ahí, por el hielito que queda? Sí, vamos, vamos. Así vemos, nos vamos conociendo y ver si podemos entablar una relación. Bueno, vamos, vamos. Y ahí está, vale, se va, ya está. Ahí, se queda ahí, vale. Perdón, 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 Pipis. Perdón. Qué sé yo, yo trato de decirle cosas para que se divierta. ¡Oh! Una foca. Qué guapa la foquita. Miren qué linda. Qué bonita. Me gusta. La foquita. Y se aprieta, se estruja. Uy, qué bueno, qué bueno. Qué bonita la foquita, una foquita blanca. Claro, es una foquita del hielo, una criatura del hielo. Estas son muy peludas, ¿no? Así tiene una capa de pelo bastante fuerte para protegerla del frío. Vamos a ponerla ahí. Uy, golpeé la cámara. Y vamos con otro sobrecito. Este es planito también. Me imagino que tocará otro pajarito. O sí, otro de que no sabemos si es búho o lechuza. Para eso están los pipis, que tienen siempre muy buena información sobre todo tipo de animalitos. Lo vamos a poner ahí. Vamos con otro sobrecito. En este caso, vamos a encontrar con un, bueno, un pingüino. ¿Cómo me gustan los pingüinos? Qué animalito tan encantador. A mí me gustan mucho, pero mucho, pero mucho los pingüinos. Son hermosos. ¿Sí? Recuerden de que esto es un ave, pero no vuela. Vale, lo que hace sí muy bien es nadar. ¿A qué sí? Sí, nado muy bien yo. Vale, ven, acá tenemos su colita y sus aletas. Las patas, el pecho, su frontal. Miren la carita, qué bonita. Son muy lindos, los pingüinos me encantan, ¿eh? De verdad, son uno de mis animales favoritos. Y vamos con otro sobrecito. Colección grande esta, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Wow! Acá tenemos
Una ballena, me imagino que será la ballena de Groenlandia. Miren los dientes que tiene este. Una ballena con diente enorme. Miren, miren los dientes que tiene. Vamos a ver. ¡Quita, quita! Es una ballena medio agresiva esta, ¿eh? Criatura del hielo. Pues aquí tenemos una ballena enorme, que me imagino debe ser una ballena de Groenlandia, porque estamos hablando de una ballena del hielo, debe ser una de Groenlandia. Aunque la mayoría de las ballenas se suelen mover por zonas de frío. No todas, pero la mayoría se mueven en zonas de frío. Así que la tenemos acá, miren la cara que ya llegó, como ya, con la cara torcida allí, que es un cholo, bien, vale. La ponemos ahí. Otro sobrecito, pipilulis, de criaturas del hielo. A ver si lo puedo abrir. Pues sí, lo abrí. Ahí está. Esta es la ballena de Groenlandia. No, esta es una ballena azul. ¿Ah? Esta tiene que ser la ballena azul. Claro, miren qué guapa. La ballena azul. Muy bonita. Muy, pero muy bonita. ¿Cómo se llama la ballena azul en inglés? El color azul, mejor dicho. ¿Cómo se dice en inglés? Venga, escribí. Pipi, ustedes que saben inglés. Inglés. Azul en inglés. ¿Cómo se dice azul en inglés? Está rellena de bolitas. ¿Ven? Ahí. Es flexible. Es giratoria. Y también nada. Guapísima. Me encanta. La ponemos ahí. Vamos con otro sobrecito. Se está llenando acá la mesita. Así que vamos a tener que movernos. A ver, esto tiene pinta de pájaro también. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos esto que es un halcón, un águila. ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Miren qué bonito. ¡Qué alas más bonitas que tiene! ¡Qué alas más bonitas! Me encantan las alas. Sí. Están muy, muy, muy guapas. Miren la cara que tiene. Es un pedazo de águila, que sí. ¿No? Si ustedes creen que no, me avisan, ¿eh? Esto creo que es un águila, sí, un águila del tirón, un águila del frío. No sé cómo, no sé exactamente el nombre, pero un águila del frío. Vamos con otro. ¡Wow! ¡Oh! ¡Un pingüino bebé! Miren qué lindo el gordito. ¡Qué lindo! La cola chiquitita. Miren qué lindo la carita. Tiene cara de dormido, ¿a que sí? ¿No? ¿Tiene cara de dormido? Vamos a achicarlo un poco más. Vamos a ponerlo así, en modo pelotita. Así y así. ¿Eh? ¿Sí? No, vuelve a su lugar rápido. Pero yo te quiero poner así en modo pelotita. A ver, déjame meterte la cabeza así para adentro, a ver qué pasa. Ahí está. ¡Oh! ¡Se escondió! ¿Dónde está el bebé? ¡Acá está! ¿Dónde está el bebé? ¡Acá está! Pues vale. Un pingüino bebé, lo ponemos ahí. Y vamos con otra de estas criaturas del hielo. A ver, tanto terrestres como acuáticos, marinas. ¡Wow! Un búfalo. El búfalo, obviamente, si está en la zona de hielo, tiene que tener una cantidad de pelo, como lo vemos aquí, impresionante, para protegerse de esos fríos tan fríos. Porque son fríos muy fríos. No son fríos y ya está. Fríos muy fríos. Así que el búfalo tiene que protegerse con un pelaje, ¿no?, acorde a ese lugar. Y acá vemos que tiene mucho pelo. ¿Por qué digo mucho pelo? Porque los búfalos hacen... ¿Vale? Hola, búfalos, ¿cómo estás? Qué buena cara que tiene, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Aquí tenemos todo su cuerpo enorme, poderoso. Lo podemos hacer más canijo así o más gordito así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy apretujable, ¿ven? Es anti-estrés. Estrés. Y nos quedan unos cuantos sobrecitos más, pero voy a ordenar estos porque si no quedan todos muy uno encima del otro y no queda muy lindo. Así que lo ordeno. A la una, dos y a tres. Ahí los tenemos bastante bien ordenaditos como para que se puedan ver un poquito mejor. El oso polar con su pareja. Ahí tenemos los búho o lechuza, el pingüino, el búfalo, la ballena. Vale. Continuamos con otro de los sobrecitos que tenemos en esta colección de criaturas del hielo. A ver qué nos toca. Pues otra ballena. ¿O no? Esta no es una ballena. Esto, a ver, vamos a ver. Mírenla, ¿eh? Mírenla bien. Tiene una cabeza, ¿ven? Una protuberancia ahí, bastante llamativa. ¿Observan?
la cola, obviamente, ahí de un animal de estos potentes, grandes, en la aletita, ahí. Y esto se llama, escuchen bien, ¿eh? Oruga. Ornitorrinco. ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben cómo se llama? Vale. Beluga, muy bien. Ahí escuché que me lo estaban diciendo. Beluga, esta es una beluga. Exactamente, un animalito súper, súper bonito, con una carita muy, muy llamativa, la forma que tiene, ¿ven? Muy, muy llamativa. Y es una beluga y le encanta el frío, está claro. A la beluga que le gusta el frío, por eso vive en el hielo. Por eso es una criatura del hielo. Vamos a abrir otro sobrecito. ¡Ay, repetida! Una ballena azul. Repetida. Ahí lo tenemos. La vamos a poner al lado de la otra porque es macho y hembra. Esto es para que se reproduzcan, ¿vieron? Y que tengan hijito. Entonces podemos repoblar el planeta. Dije repoblar. Y es repoblar. Muy bien. Acá abrimos otro. ¡Tácate! Otra águila. Muy bien. Allá teníamos un águila y aquí tenemos otra águila. Espero que no me vaya a tocar más repetido. Vamos a poner la águila por acá. Y ahora me quedan uno, dos, tres sobres. Que en inglés, ¿cómo se dice? One, two, three. Que en italiano, ¿cómo se dice? Uno, due, tres. En japonés, ¿cómo se dice? Ona, oni, oka. En chino, ¿cómo se dice? Wichi, acha, cuchina. En argentino, ¿cómo se dice? Uno, dos, tres. En uruguayo, ¿cómo se dice? Uno, dos, tres. Basta. Clases de idioma, ya no hacemos más. Otro día seguimos con alemán, búlgaro, francés. Vale, ahí vamos, pipis. ¡Epa! Otra repe. Vale, ¿qué vamos a hacer? Es que es normal que toquen repe. ¿Por qué? Porque si no tocas en repe, imagínense, ustedes van al kiosco, compran un sobre y tocan un oso polar. Vale. Compran otro sobre y tocan un pingüino. Perfecto. Pero viene otro chico que quiere un oso polar. Pues no hay más oso polar entonces, porque tiene que haber repe. Es lógico, tiene que haber repe. Ahí lo tenemos, este que está aquí. Y los dos últimos sobrecitos. Este que es gordito me lo dejo para el final. Y este que también es medio gordito. Pero este me parece más gordito que este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh, qué guapo! ¡Uh, qué guapo! Me encanta. Me encanta el lobo, me encanta. Miren qué bonito. Un lobo ártico. Qué guapo, me gusta mucho. Ahí. Guapísimo. Guapísimo. Me encanta el lobo. Miren qué bonito. Tiene cara de loba, ¿a que sí? Porque es muy linda, fíjense ahí, ¿ven? Las pestañas que tiene, como el delineador en los ojitos. Y tiene más cara de loba que de lobo, ¿a que sí? No sé ustedes qué opinan. ¿Es loba o lobo? Yo digo es loba. Ahí está, vamos a ponerla aquí. Blandita, estirable, estrujable, retorcible. Muy bonita la loba. Vamos a ponerla ahí, adelante de las ballenitas. Y el último sobrecito, pipirulis, y con esto terminaríamos esta apertura. A ver. ¿Servió? Bueno, no importa. Comentarles algo muy breve antes de abrir el último. No, primero hablarlo. Lo abro y ahora hablamos. Ahí está. Bueno, un pingüino. Nos ha tocado un pingüino que ya lo teníamos. Y ahora vamos a mirar a ver si nos faltó alguno. A ver, ¿nos faltó alguno? Acá tenemos el lobo. Vale, que cambia de color. El otro, este. No, nos tocaron todos, me parece. ¿Saben que me parece que nos tocaron todos, no? Sí, claro. Es que nos tocaron repetidos, pero porque es así. Tenía que haber repetido, está, creo que la colección completa. Pipis, les voy a comentar algo muy simple, muy rápido y muy sencillo. Deben suscribirse. Sí. Esto es una orden. Os ordeno, les ordeno que se suscriban. ¿Por qué? Porque quiero llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Cómo puede ser que no lleguemos a los 100.000 suscriptores? Antes que nada, muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito. Y los que no se suscribieron porque quizás son muy pequeñitos y no saben cómo hacerlo, díganle a mamá y a papá de que se suscriban. Entonces cada vez que salga un videito nuestro, lo van a poder ver porque les va a avisar con la campanita.
suscripción y campanita. Yo no suelo decir esto de que se suscriban y le den a la campanita porque me parece un poco pesado, molesto. Pero bueno, es la forma en que ustedes también estén viendo nuestros videos y sepan cuando yo cuelgo un video. Así que a los que están suscriptos y ven nuestro video, le hagan like, comentan y todo eso, que hacen muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, de corazón, pum pum. A los que no, si no quieren no pasa nada, pero si lo hacen mejor. Así que Pipirulis, suscríbanse, denle a like, compártanlo y nos vemos en próximos videos, porque es unboxing pipirulescos. Videos de unboxing pipirulescos. Eso sí, sin antes decirles, sean muy, muy, muy felices. Chao, chao.